Select the Rainbow. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Alerics Collection. Y bueno, pues ya no tengo el micrófono porque descubrí, o bueno, me di cuenta en los videos pasados que se escucha igual de bajo. Entonces, pues voy a tratar de conseguir uno de aro o algo así para que se escuche un poco más el audio. Estoy tratando de hablar lo más fuerte que puedo, pero mi voz no da para tanto. Entonces, bueno, pues ya ahorita ya quité el micrófono porque pues da igual, se escucha igual de bajo. Se escucha ligeramente más alto, pero no como me gustaría. Entonces, pues espero ya más adelante conseguir un buen micrófono. Y es que será de mi hermano y ya lo tienes de hace un buen. Entonces, posiblemente pues está dañado, ¿no? Pero bueno, ya más adelante espero poderme comprar uno. Por el gasto que tuve de mi computadora y todo eso, se me va a dificultar un poco, como lo mencioné antes. Pues voy a tener que dejar de comprar algunas muñecas y así. A lo mejor ya más adelante voy comprando una que otra. Pero pues mientras, la computadora es lo que importa para poder trabajar, ¿verdad? Ya que empiece a generar dinero, pues ya seguimos con esto y a comprar más cosas, pues para darles mejores videos con mejor calidad, ¿verdad? Porque también quiero comprar un aro de luz y todo eso. Entonces, pues bueno, eso ya va a ser más adelante. Mientras, pues vamos a continuar así, voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda, perdonen si de repente se baja el volumen, porque pues me canso y se me va la voz de repente. Pero bueno, en este video, como acaban de ver en el título, pues ya tenemos a la hermosa Skyler Bradshaw y a Sunny Madison. Estas muñecas me gustaron mucho, 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 están hermosas. Esta va a ser una de mis favoritas también. Y bueno, ahorita el review va a ser sobre de ella, así que vamos a empezar a revisarla. Es hermosísima, me encantó mucho esta muñeca. Vean sus ojos azules, me encantan. Y su ropa está increíble. Perdonen si escuchan al Mishi, pero está aquí molestando. Ya como vimos en las anteriores, pues tiene esta caja como tornasol, como que cambia de varios colores. Trataron de que cada color estuviera con su personaje, si se dan cuenta. Aquí tenemos en la parte de abajo, en la esquinita, tenemos a todas las chicas. A Ruby, Violet, Poppy, Jade, Sunny. Aquí están todas. Y bueno, como les comenté antes, pues la caja me encanta porque parece como de la vitrina de una tienda, el ventanal de una tienda de ropa. Me encanta, me fascina. Es como si fuera el maniquí. Y aquí al lado los conjuntos que están en venta, ¿no? Así como lo hacen en todas las tiendas de ropa. Me encanta, me fascina. La muñeca está hermosísima, me encanta. Gracias a Dios no tiene ningún detalle. La que salió con detalle fue ella. Lamentablemente era la única que tenían y pues ya no pude cambiarla. Pero nada más tiene una manchita verde en la frente, me imagino y espero que con un poco de oxi salga la manchita. Es como que del maquillaje que se manchó, porque es una manchita con brillitos. Entonces fue maquillaje al momento de que las estaban pintando y se les fue una gota. Pero bueno, ahorita el review de ella. Así que sigamos y ahora pues abramos a esta hermosa chica para que la vean a detalle. Así que no me tardo. Listo chicos, ya la tenemos fuera de la caja, está increíble la muñeca, está preciosísima, véanla. El detalle de los ojos me encanta, me fascinó que esta línea tuviera los ojos de cristal, me gusta muchísimo, les da como que más vida y más expresión al rostro. Me encanta el maquillaje que tiene azul, como que un degradadito azul y un delineado, es como que de degradado de azul a más clarito, como a café, vean, de azul a café, con brillitos, de azul a café, con un delineado en la parte de arriba, cafecito, abajo tiene tantita sombra azul, también con un degradado a café, y sus pestañas, hermosísimas, sus labios me encantan, que son como rosita, con gloss obviamente y ese delineado blanco que le pusieron para simular el brillo del gloss más intenso. Tiene sus chapitas obviamente como todas, me encanta, me fascina. Este también trae aretes, trae unas lunas con estrellitas y unas perlitas. Está muy bonita la muñeca. El cabello obviamente es hermoso, la parte que no tiene pegamento, ¿verdad? Esta parte está súper bien, está increíble, ya se siente la calidad del cabello.
Me gusta los diferentes tonos de azul que tiene, que es como un azul rey, un azul como pasteloso, clarito, y un azul un poquito más oscurito, no tan oscuro, más brillante. Me gusta su atuendo de mezclilla, aquí muy clásica ella, con su chamarrita de mezclilla, un top de mezclilla y una playerita, una y otro top, un crop top blanco de manga corta. Bueno, aquí se ve más o menos, es manga media. La chamarra tiene estos detalles en plata en las mangas. Y me encanta lo detallado que está, en que tiene sus bolsitas con sus botones, está increíble. Y todo el detalle de las costuras y los botones también en la chamarra, como pueden ver. Ella también trae un cinturón blanco con el grabado de Rainbow en letras doradas. El cinturón es blanco traslúcido. Obviamente la faldita también, me encanta este detalle plata también, que también es como tornasol, tiene un brillo de tornasol de colores. La faldita es de mezclilla y todo es mezclilla real, ¿eh? No es impresa, no es textura impresa como en otras marcas, es mezclilla real. Y aquí tenemos los zapatos, son unos botines transparentes con plataforma azul. Y aquí tienen según la marca Blue. La suela es de otro azul más claro y la plataforma es un azul más fuerte. Y me encanta porque también el brillo de las botas es como tornasol. Dan diferentes destellos de colores. Me fascinó todo ese detalle. Me encanta que trae las agujetas pintadas. Ya muy pocas marcas se esmeran en pintar detalles como estos. Ya las dejan con el color y ya, que es. Me encanta la muñeca, está preciosa. Obviamente, como todas las demás, trae su base. Ella trae su base en color azul rey, translúcida, con brillitos. Su peine, obviamente. Sus ganchitos para su ropa. Y veamos el segundo outfit, que son estos zapatos de tacón, estas zapatillas, con unas calcetas de red blancas y trae unos listones naranjitas colgando. También trae este crop top de manga larga. Tiene el estampado en las mangas de Rainbow y unas líneas negras. Está muy bonita. Y trae este vestido que me encanta. Tipo vinipiel, casi todas traen vinipiel, casi todas, menos Jade, creo. Jade es la única que es más sport, no trae este tipo de cosas, de este tela. Es como vinipiel, me encantó el detalle del cierre. A esta sí le pusieron estos detallitos para subirlo. El cinturón que tiene también está genial. También tiene sus bolsitas. No son funcionales, solamente la simula, pero está súper bien ese detalle. Y pues tiene sus botoncitos, ¿verdad? En todos lados. Está muy padre, me gustó mucho este. Y bueno, pues la muñeca está increíble, chicos. ¿Qué les puedo decir? Me encanta, me fascina. Es hermosa. Odio Facebook, odio Facebook. Y bueno, la muñeca es preciosísima, la verdad me gustó mucho. Ya, al igual que con las otras, tendremos un video al final donde les pondremos los segundos outfits y las veremos ya con el cabello estilizado, ¿verdad? Ya lavado y bonito. Pero bueno, como ya pudieron ver, la muñeca es hermosa, súper detallada. Se hizo como que mi favorita también ahorita que la vi. No sé, me encanta, me fascina, me gusta mucho su tono de piel, se parece un poco al mío. Son así como canelita, somos canela. Me gustó muchísimo esta muñeca. Me gusta que es la diseñadora de modas del grupo. Entonces, pues eso me gusta más porque a mí también me gusta hacer ropa. No soy diseñador de modas, soy diseñador gráfico, pero pues me gusta también la ropa. Y bueno, pues creo que se va a volver de mis favoritas. El azul no es mi color favorito, no me gusta mucho. Me estresa el color azul un poco, a veces. Y mi cuarto es azul, o sea, lo quiero pintar, pero pues no hay dinero. Pero me encanta, me encantan las tonalidades de azul de esta muñeca, me gustaron mucho.
Y bueno, yo creo que se va a volver de mis favoritas junto con Jade y Poppy. Me fascina. También me gusta mucho Ruby porque es diseñadora gráfica. Pero el color rojo se me hace muy agresivo. Sí me gusta el rojo, pero mis favoritos son el verde, el rosa y el morado. Entonces, bueno, el rojo sí me gusta, pero no así muchísimo. Sí me gusta la muñeca también, me encanta, pero prefiero los otros colores. Y bueno, pues la muñeca es hermosa, chicos. La verdad, no duden en comprarlas. Están súper increíbles. Hay una tienda en donde yo he conseguido muchísimas muñecas que me encantan. Y se llama Doll Store. Aquí les dejo la captura de pantalla de la tienda de Facebook y su link se los voy a dejar abajo. Ellos las tienen también estas muñecas y las tienen súper accesibles a muy buen precio. Ellas se las pueden conseguir y solamente requieren un apartado y ellas se las traen y las pueden recoger en balderas. Ellas son como que las que las manejan un poco más baratas que otras personas, que otros revendedores. Ellas las tienen a súper buen precio. De hecho, me van a traer a esta, ¿cómo se llama? La arcoiris, Rey. O esta, Amaya, creo que se llama, ¿no? Amaya, no recuerdo bien el nombre de ella. Pero me la van a traer el siguiente fin de semana. Y pues yo las súper recomiendo. Aquí busquen su Facebook. Y si las quieren, pues apártenselas, porque ellas las trajeron y desde hace 2 semanas creo que las tienen. Entonces, no duden en comprarles, las traen súper bonitas, súper económicas. Y bueno, es una tienda súper recomendable. Así que, ojalá las puedan comprar con ellas y si no, pues con su vendedor de confianza. Y bueno, pues nos vamos para poder abrir a la otra chica y lavarles el cabello y dejarlas bonitas. ¿Va que va? Nos vemos en el siguiente video.